Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a agarrar ruta a un lugar que se llama San Nicolás de los Ranchos. Me gustaría señalar que esta ruta que vamos a tomar el día de hoy fue elegido por las chicas, fue elegido por Chelly y por Wendy, ya que les gustan los chiles en nogada. A Peter no le gustan tanto, a mí absolutamente no me gustan, pero vamos a agarrar esta ruta, vamos a conocer San Nicolás de los Ranchos y vamos a conocer la Feria de los Chiles en Nogada. También les comento que en una parada intermedia, como a una media hora, nos vamos a encontrar con dos buenos amigos que vienen desde Tlaxcala, desde el municipio que se llama Apizaco. Nos los vamos a encontrar, ahorita los vamos a conocer y vamos a hacer este videoblog muy chido, el Motofest de los Chiles en Nogada. ¡Vámonos! Les comento que San Nicolás de los Ranchos es uno de los 217 municipios del estado de Puebla y se localiza en la parte centro-este del estado, muy cerca del volcán Popocatépetl. Y les comento un dato por si gustan visitar este lugar. Estamos próximos a su fiesta patronal, que se celebra del 10 de septiembre en adelante en honor a San Nicolás Tolentino. Y bueno, amigos, ya estamos en nuestra primera parada, en un punto estratégico en el que decidimos pararnos para encontrar a nuestro amigo Mark y a nuestro amigo Irving. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo Después de tanto. Te presento a Wendy, mi novia. Hola. Hola, mucho gusto. Y a Araceli, mi esposa. Hola. Mucho gusto. A ver, igual. Mucho gusto. Hola. Hola. Ellos vienen desde Apizaco, Tlaxcala. Nos los hemos encontrado en esta ruta. Ya desde hace mucho tiempo habíamos querido rodar, pero no se había podido y hasta hoy lo hemos logrado. Nuestro amigo Mark y su esposa. Vamos a rodar. Y nuestro amigo Irving y su novia. Así es, entonces ahorita vamos a recorrer unos cuantos kilómetros para llegar a San Nicolás y ahí vamos a darle a los chiles sin albur. Llegado a San Nicolás de los Ranchos. Vamos a caminar un poco para saber dónde están las concentraciones. Nos comentan que hay tres concentraciones a lo largo del centro de San Nicolás de los Ranchos. Vamos a caminar un ratito, vamos a disfrutar y seguramente esto se va a poner bueno. Y aprovechando esta rodada, creo que es importante señalar cómo surge este platillo tan famoso. Después de que los insurgentes habían ganado la Guerra de Independencia de México, tenían que dirigirse a la ciudad de Córdoba, Veracruz para firmar el Acta de Independencia. Al enterarse el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez del paso de los insurgentes por Puebla, dirigidos por Agustín de Iturbide, decidió junto con el ayuntamiento recibirlos y ofrecerles un gran banquete.
Para esta recepción se hicieron 14 platillos por diferentes conventos poblanos y uno de ellos fue un platillo llamado chiles rellenos bañados en salsa de nuez, receta que ya existía desde 1714. Pero las monjitas se pusieron creativas y basadas en la nueva bandera de los insurgentes, decidieron adornar este platillo con el color verde del perejil, el color rojo de las semillas de la granada, sobre el ya tradicional blanco de la nogada. Y es así como se hicieron estos chiles. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cata de los chiles? Ah, muy buena, ya no sé ni dónde. Ya llevo como 5 o 6 cucharas. Vayan guardando sus cucharas para ver al final de la ruta quién comió más chiles. ¿Quién probó más chiles? Ya probamos 4, pero sin cuchara. No, eso no vale, no vale. Sin cuchara no vale. Ya llevo 5. 4. Y pues bueno, durante esta caminata recorriendo un poco el centro, ya hay varios puestos que nos ofrecen probar los chiles en nogada. Ahorita vamos a seguir caminando otro ratito para seguir probando los chiles y decidir cuál es el mejor, cuál es el lugar en el que vamos a sentarnos a degustar los chiles en nogada. Y también ahorita vamos a investigar por qué se hace la Feria del Chile en Nogada y por qué aquí en San Nicolás de los Ranchos es esta tradición. Después de recorrer todo el primer cuadro, la decisión es dónde van a comer los chiles y ahorita vamos a pasar por cada uno para ver cuántos chiles probaron. Peter, ¿cuántos chiles probaste? 9, no manches. ¿Con dos? Buen. 14 chiles. A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Irving, ¿cuántos chiles probaste? 16. 16 chiles. 8 chiles. 9 chiles, pero en algunos agarré con el. Entonces, ¿quién fue el campeón de los chiles? ¿Cuántos? 21 chiles. Tenemos a la campeona de los chiles en nogada. Y los chicos están teniendo una plática muy, muy interesante dónde van a ir a comer los chiles. En unos minutos vamos a decidir y les vamos a decir dónde estamos probando los chiles. Toma la decisión que vamos a volver a regresar porque esto está muy difícil. Después de un rato andar caminando hemos tomado, bueno, han tomado la difícil decisión de probar los chiles en nogadas con la tía Pera, que ofrece por temporada sus exquisitos ricos chiles en nogadas. Pedidos y servicios al 22-23-38-84-38. Unos buenos chiles en nogada y un rico mole de panza, decidimos venir a visitar la iglesia. Thank you.
con estas tomas de dron. Ya nada más por último, me gustaría comentarles que la próxima semana estaremos rodando al Encuentro Biker en Teotihuacán. Esperamos verlos por allá, amigos. Si nos ven, salúdennos y ahí nos echamos una buena platicada con una buena cervecita. Y recuerden que si les gustó, darle like, dejar su comentario y suscribirse al canal, además de activar las notificaciones. Nos vemos la próxima semana. ¡Vámonos!